Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Recetas de Candy. Hoy les traigo un bizcocho súper delicioso que va a ser de vainilla y chocolate y los vamos a mezclar. Va a ser un bizcocho de dos sabores. Entonces, rápidamente voy a pasar con mis ingredientes sin antes recordarles que todos los ingredientes de mis recetas los encuentran aquí abajo en la descripción. Para el bizcocho de vainilla tenemos a una taza de harina de trigo, una cucharita de levadura en polvo, tengo aquí el azúcar, van a ser 3 cuartos de taza, 2 huevos, vamos a necesitar una cucharadita y media de esencia de vainilla. La leche, aquí tengo 3 cuartos de taza de leche, que la mitad va a ser para el bizcocho de chocolate y la mitad para el bizcocho de vainilla. Aquí también tengo 3 cuartos de taza de aceite, así mismo, mitad para el bizcocho de chocolate y mitad para el bizcocho de vainilla. Para el bizcocho de chocolate tenemos aquí una taza de harina de trigo, una cucharadita de levadura, tengo aquí así mismo 3 cuartos de taza de azúcar. Tengo una cucharada sopera y media de cacao puro o también puedes usar cocoa. Una cucharadita pequeña de café y 2 huevos. Y rápidamente vamos a prepararlos. Y sin antes recordar también que primero lo que vamos a hacer es poner a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Y bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, he pasado mis 2 primeros huevos en un bol. Vamos a preparar primero el bizcocho de vainilla y luego el de chocolate. Entonces, empezamos a batir los huevos hasta que empiecen a espumar. Y vamos agregando poco a poco los 3 cuartos de azúcar. Y bueno chicos, como pueden ver los huevos ya han cogido un color más blanquinoso. Eso quiere decir que ya está bien integrado nuestros huevos con el azúcar. Entonces, ahora lo que vamos a agregar, ya he ido agregando un poco de mi esencia de vainilla, mi cucharadita y media. Y vamos a ir agregando la mitad de la taza de los 3 cuartos de taza de aceite que he separado ya. Entonces, agregamos y mezclamos, batimos hasta que esté todo muy bien integrado. La batidora o los que están usando varilla de mano, mucho mejor. Entonces pasamos a colar o a cernir la harina con la levadura. Entonces poco a poco la vamos cerniendo la mitad y luego cuando ya esté cernida y esté bien integrada a la mezcla, agregamos la leche. Y bueno chicos, ya he agregado mi leche, la mitad de los 3 cuartos de tazas que les he dicho anteriormente. Entonces, ahora voy a agregar mi segunda parte de mi harina, así mismo la voy a colar o cernir. La harina la he dividido en 2 partes y la leche en una parte. Y listo chicos, como pueden ver ya está muy bien integrado mi bizcocho, bueno la mezcla de mi bizcocho de vainilla. Ahora vamos a pasar a preparar el bizcocho de chocolate. Entonces, así mismo, con la batidora o con la varilla de mano, empezamos a batir los huevos y vamos agregando poco a poco el azúcar. Ya bien integrado mi azúcar con mis huevos, así mismo, ahora vamos a empezar a agregar poco a poco el aceite y empezamos a mezclar hasta que todo esté muy bien integrado. Bien, chicos, ahora todo muy bien integrado, los ingredientes que hemos ido agregando. Ahora, así mismo, con la mezcla del bizcocho anterior, vamos a agregar la mitad o un poquito menos de la mitad, para ir agregando también el cacao y el café. Y así mismo lo vamos a colar y lo vamos a servir y lo vamos a integrar muy bien. Y bien chicos, ahora ya he integrado nuestra harina y nuestra cocoa o cacao, pues vamos a agregar la primera parte de leche. Bueno chicos, les recuerdo también que la leche tiene que estar tibia, no tiene que estar helada, porque si no, no se nos va a integrar bien a la mezcla. Y chicos, ahora por último vamos a agregar nuestra segunda parte de la harina y también lo que nos sobra del cacao y el café. Esto así mismo lo colamos y lo integramos muy bien a la mezcla. Y bien chicos, ya con nuestras 2 mezclas listas, ahora aquí tengo ya mi molde redondo engrasado y le he puesto un pedazo de papel vegetal en la parte del fondo. Ahora, con la ayuda de tus cucharones que usas para coger los caldos, las sopas, pues vamos a ir agregando un cucharón de... Yo voy a empezar con el de chocolate, tú puedes empezar con el que tú quieras. Entonces, ponemos un cucharón del de chocolate y luego agregamos un cucharón con el de vainilla. Y así lo vamos integrando hasta que terminemos con nuestra mezcla. Y bien chicos, ya he terminado de agregar mis mezclas en mi molde. Y ahora te voy a dar un paso opcional, si quieres lo puedes hacer o tan solo puedes dejar el bizcocho así como está. Entonces, con la ayuda de un tenedor o un palillo que tengas por ahí, que lo puedas usar, pues vamos a hacer esto. Vamos a mezclar de esta manera para que los ingredientes se mezclen un poco. Si quieres dejar el bizcocho tal como está, no hay problema. Entonces, ahora lo pasamos al horno por 180 grados centígrados, desde 50 minutos a 1 hora. Como siempre les digo, todo depende del horno que tengamos en casa. Listo, chicos, ya he sacado mi bizcocho del horno y ahora lo vamos a dejar
reposar en su molde 15 minutos y luego lo podemos desmontar. Recuerde que si lo desmontan así caliente, el bizcocho se puede desmoronar. Y listo, chicos, ya está listo nuestro bizcocho. Les he partido un pedacito para que vean cómo quedó por dentro. Espero que les haya encantado esta receta. Si les gustó, por favor, comenten, denle like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima receta.